siguiente. Me da pereza. Pero quiero ir mínimo 3 días, así que vamos allá. Vale, ahora mismo estoy demasiado cansada como para hablar como una persona, así que no me voy a comunicar mucho ahora mismo. Solo deciros que por fin es viernes, que estoy muerta y que tengo muchísima hambre. Y me he saltado la última clase porque no podía más, o sea, es que estoy muy cansada. Estoy súper contenta por las prácticas, no sé, me están gustando un montón, estoy súper a gusto. Mi médico es adorable, lo que pasa es que la semana que viene no voy a estar con él, así que a ver qué tal la siguiente semana, chica. Es que a ver qué tal. Estoy muy contenta, en plan digestivo me está gustando mucho más de lo que pensaba, o sea, me ha sorprendido gratamente. O sea, es que me he saltado la última hora y son las 3, en plan es que es tardísimo, pero bueno, no pasa nada, con motivación. Y a la tarde, pues nada, me eché un rato la siesta, pues eso, tengo que ir a organizar la comi, hoy tengo que organizar otra cosa de la comi que ha surgido y hablar con varios profes, así que... Y no sé, luego me gustaría estudiar un tema o algo y después ya quedaré. Y tengo que grabar un vídeo, pero no sé si voy a poder subirlo este domingo porque estoy hasta arriba de cosas que hacer. No sé, me encantaría poder subir como eso, un vídeo a la semana, pero es que se me hace imposible. O sea, es que es como que el lunes digo, bah, todavía no me voy a poner a grabar el vídeo el domingo porque subí ayer, ¿sabes? Pero es que es como que se va pasando la semana y de repente, pum, es viernes y pasado mañana debería subir vídeo, ¿no? No sé, no quiero como imponerme esa obligación porque es algo que al final quiero disfrutar y que no quiero que me suponga un agobio plus. Pero a la vez como que me gustaría ser un poco más constante, ¿no? Así que bueno, me he propuesto este curso, yo no prometo nada, pero voy a intentar subir mínimo un vídeo cada 2 semanas. Voy a comer porque me muero de hambre. Uf, os prometo que me muero de hambre. Acabo de pasar por el súper a comprar pan porque no puedo comer sin pan. O sea, soy de esa clase de personas y espero que vosotros también. Porque el pan es lo mejor que ha cocinado el ser humano. Comería pan con cualquier cosa en cualquier momento del día. Yes, viernes, viernes. Al final no estoy estudiando porque tengo que hacer la comi que me tocaba hoy. Así que estoy en ello. Y bueno, en realidad no suelo utilizar los manuales, pero no sé, como me apetece un poco empezar a familiarizarme con ellos. Y este es un librito que me cogí en la librería Freeread, que ahora mismo es mi librería de confianza, que es una tienda de segunda mano.
y vendían este librito de dermatología, costaba 3 euros, un libro cuesta 3 euros, 2, 5 y 5, 10. Y a ver, es bastante antiguo, pero sí que tiene buenas imágenes y creo que para repasar y tal me va a venir súper bien. Ha llegado parte de Retro Express. Puntes. Toma, qué bien. No sé si os acordaréis de que preparé el pedido el martes a la noche, o sea que yo les digo el miércoles por la mañana. Y nada, el miércoles por la mañana ya lo enviaron y llegó aquí el viernes por la mañana. Pero bueno, hasta hoy pues no los he necesitado, así que bueno, hoy es sábado. Nada, los voy a abrir y los voy a ordenar, porque si no luego se me va a hacer más bola. Así que ahí vamos. Ahora organizarlos, que es lo que más me va a costar. Si me casé con tus brazos oxidados. Outfit check. Me voy a la calle, que es sábado por la tarde, he quedado con mis amigas y después tenemos cenita que me apetece un montón. Me encanta cenar por ahí los fines, es como mi motivación de la semana, os lo prometo. Oli, acabo de llegar a casa. Vale, igual es un poco raro que haga esto un sábado por la noche, ¿no? Después de volver de cenar y tomar algo, pero es que me apetece. Lo que me apetece hacer ahora mismo es hablaros un poco de libros, ¿no? En plan, de los libros que estoy leyendo, del que me acabo de terminar y del que voy a empezar. Porque, no sé, a mí me gusta muchísimo saber lo que están leyendo los demás. Y no sé, es algo que me inspira un montón a mí y me motiva mucho a leer. Entonces me gusta también comentar mis lecturas. Que bueno, habrá vídeos sobre libros, ¿vale? Próximamente, no sé cuándo, cuando me lea algunos más. Porque quiero recopilar más. Pero bueno, en verano me he leído unos cuantos. Y el otro día me terminé esta preciosidad del libro, que es de mí, quién soy. O sea, es que he sido una pelma con este libro, pero es que me da igual. O sea, en agosto, lo empecé en agosto. Me acuerdo de que lo empecé rollo como un día aquí a la noche y al siguiente día en el bus estaba yo ahí con mi libro así y llegué donde mis amigas que estaban yendo a Noste, que habían ido a la playa, y yo fui más tarde y me vieron así andando por la calle. Es que me está encantando, o sea, 100% recomendado, es una historia preciosa, no os voy a decir de qué va porque es que me parece quitarle la magia, o sea, sin más, es una novela preciosa que os prometo que ojalá me hubiera durado toda la vida, en plan, ojalá tuviera una historia interminable, porque es que estoy echando de menos, o sea, a la protagonista, de verdad, muchísimo. Es que es un libro precioso, de verdad, o sea, brutal, increíble. Hasta ahora mi libro favorito ha sido La Casa de los Espíritus y ahora tengo dos. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y de Mi Quién Soy de Julia Navarro. Ahora mismo no me puedo decantar por ninguno de ellos porque son dos libros que me han revivido por dentro, en plan, que es como que son libros que me recuerdan por qué me gusta leer, ¿no? Que a veces como que lees un libro que no te ha terminado del todo y como que te quedas en plan un poco, ¿por qué me he leído esto? Ah, el libro que voy a empezar es este. Y ahora voy a empezar este libro que me lo han dejado. Se llama No abras los ojos y es de John Verdon. Y en realidad creo que es como la continuación de otro. Pero yo creo que se pueden leer por separado. No sé, me han dejado este, así que me voy a leer este. Y eso, a ver qué tal. Y bueno, ahora mismo estoy leyendo otros dos que no son novelas. Pero no os voy a hablar de ellos porque quiero hacer un vídeo dedicado a libros, entonces así no largo este. Y ahora y todo deciros que en mi Goodreads está todo actualizado. Y aquí podéis ver lo que estoy leyendo, lo que he terminado de leer, lo que me he leído, lo que quiero leer, o sea, está genial. No voy a cumplir mi reto porque lo empecé... Es que no he leído nada, en plan, el curso pasado no leí nada. Entonces empecé el reto en junio y voy 6 libros ahora mismo, entonces no voy a llegar a 12. Pero bueno, el año que viene ya me intentaré unir al reto desde el principio. Hola, bueno, es 9 de octubre, cumplo 21 años, me parece muy fuerte y es como que es raro porque este año no me hace tanta ilusión como otros, porque no sé, en plan,
ya pasados los 20 es como, en plan, me estoy haciendo mayor de verdad. O sea, yo creo que vi mi primera arruga, en plan, cuando llegué a casa de la noche, digo, no, por favor. De toda la vida, en el cumple de cada uno nos estudia. Entonces yo hoy no voy a estudiar, ¿vale? Ese es mi lema de vida. Son las 11:30 pasadas, no, 12:15 creo que son. Voy a intentar grabar el vídeo de Grecia porque quería grabarlo, quería subirlo hoy, pero no me ha dado tiempo a grabarlo. Así que voy a intentar grabarlo ahora para ver si puedo subirlo mañana, aunque sea. Y eso, que he quedado 12:30, así que a ver si me da tiempo, que tengo comida. Y también voy a quedar para tomar algo antes. Mi outfit de hoy, botas de brownie, falda de Zara, bueno, es falda de pantalón. Camiseta de Nun, pendientes de, creo que de María Pascual. Voy a grabar. Desde que empezamos el día de energía, además son las 9 y 12, son las 9 y 12, cojo el bus 6:20 y bueno, me he saltado las dos primeras horas de clase porque os prometo que necesitaba dormir, estaba súper cansado, o sea, lleva todo el fin de doliéndome la cabeza de lo mal que estaba durmiendo y de lo poco que estaba durmiendo. Durante la semana duermo alrededor de 6 horas y media, algún día 6, algún día 7 y este fin de he intentado dormir 8 horas cada día, pero como que no sé, he dormido mal, en plan me despertaba y así, entonces me levantaba y me dolía la cabeza. Así que hoy he decidido dormir y ahora me encuentro mucho mejor y ahora me voy a prácticas y después de las prácticas tengo 2 horas de clase, que creo que solo me voy a quedar a una porque tendré que ponerme un poco a día con la uni. Así que eso, tengo que terminar la comida el otro día que todavía no la he terminado y nada, nos vamos a prácticas. Hoy me cambian de médico, así que a ver qué tal, ya os contaré robando chaquetas a la ama. Yo he salido de clase, bueno, estoy llegando a casa de mis editores que como con ellos, que me apetece un montón, así que... Pues eso, que fue una asociación que me llamó muchísimo la atención y me apunté desde el principio con mi amiga. Bueno, mi amiga que acababa de conocer, o sea... Vale, perdón, no voy a saber por qué. Bueno, da igual, os hablo un poco, ¿vale? Porque tengo 2 minutos. En plan, llego tarde, me estoy poniendo zapatillas, me voy a cross. No me apetece nada. En plan, lo siento. Si no queréis desmotivaros, no veis esta parte. Bueno, creo que es importante también enseñaros que todos tenemos momentos de desmotivación. Bueno, hoy es uno de ellos. Bueno, en realidad la mañana he estado súper bien en clase y en prácticas y así. O sea, me ha tocado una médica increíble, o sea, me explica todo. Literal, o sea, estoy súper contenta. También he comido con mis aitonas, que es algo que me alegra el día. Pero la tarde ha sido horrible, o sea, no me ha cundido nada. Quería estudiarme, bueno, subrayar 2 temas y he subrayado medio porque no me apetecía. Y, o sea, sin más. Y he estado con el móvil distrayéndome y ahora me voy a cross y tampoco me apetece. Y además llego tarde. Estoy comiendo unas almendras porque... están buenísimas, me las han regalado mis aitonas, es que no, en serio, son almendras muy especiales. Dame ligas, me voy porque ya llego tarde. Pero bueno, mañana es fiesta y vamos a hacer tortilla de patata para cenar. O sea que con eso debería ser suficiente para alargarme lo que me queda de día. Oli, acabo de volver de cross, estoy, o sea, no puedo más. Os prometo que tengo ganas de vomitar.
Me tiembla todo, de verdad, ¿eh? O sea, nos han machacado hoy. Es la segunda vez que hago cruz. No sé, está guay porque es como que si estoy yo solo haciendo eso, a la mínima que me canso, pues paro. Y si tengo a gente detrás diciéndome, venga, haz, y veo que la gente está haciendo, pues es como que, eso, te obligas a ti mismo. Entonces, pues aparte me mola. Pero no puedo más. Mañana descanso. Mañana no hay deporte. O sea, mañana descanso total. Es miércoles, día festivo. Hoy he dormido bastante. He tenido comida con mi mamá y con mis aitonas para celebrar nuestros cumples, que la mayoría son en octubre. Y ahora también estaba estudiando un rato y ahora me voy a la calle, que he quedado para dar una vuelta y despejarnos un poco.